Hola, hola. El día de hoy aprenderemos a dibujar un león. Lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Empezaremos haciendo la formita de la cabeza. Para eso vamos a hacer una línea que divida nuestro dibujo en dos partes. Por acá vamos a hacer la nariz, un pequeño triángulo, más o menos así. Luego bajamos una curva por este lado, otra curva por este. Y aquí vamos a hacer un círculo para un ojito. Y por acá el otro. Ya que tenemos, digamos, los rasgos del rostro, vamos a hacer acá un arco en la parte de arriba y luego vamos bajando algo así, como una formita de cabeza algo triangular, más o menos así. Aquí por este lado vamos a hacer una línea, por este también, y vamos a hacer como otro triangulito. Así para las orejas. De esta manera. Por dentro vamos a hacer otra curva para mostrar la parte interna de las orejitas. Y luego vamos a hacer la melena. Entonces la melena, también desde aquí, desde el centro, vamos a sacar acá una curva. Por acá otra. Y vamos a seguir bajando por acá. Algo así. De esta manera. Bajamos y hasta acá. Entonces ya tendríamos nuestra melena. Ahora vamos a hacer el cuerpo del león. Vamos a sacar una curva por aquí y más o menos por acá. Algo así. Las vamos a juntar. Y ya tendríamos entonces como la formita del cuerpo. Vamos a sacar acá una manito. Bajamos más o menos por acá. Bajar una línea. Por acá la otra, y aquí vamos a sacar los deditos. Hacemos una curva, luego otra, juntamos por este lado, y lo mismo hacemos por acá. Hacemos aquí una pequeña curva, bajamos, y desde acá entonces vamos a juntar como la parte de atrás, pues que se vuelva la piernita, y aquí vamos a hacer los dedos. Sacamos una curva por acá, luego otra, y juntamos. Ya tendríamos las dos, digamos, una pata y una mano. Vamos a hacer las que están del fondo, del otro lado. Entonces también aquí son iguales, pero un poquito más pequeños. Algo así. Y lo mismo por este lado. Una linecita, una curvita, otra por acá. Y listo. Ya tendríamos entonces las patas, las manos. Nos faltaría simplemente la colita. Hacemos dos líneas. Y acá una curva. Algo así como una gota, pero al revés. Y listo, ya que hemos terminado nuestro dibujo, podríamos tomar un marcador. Ya terminamos el boceto, tomamos un marcador para hacer todos los detalles. Entonces, acá, primero la nariz, luego vamos a hacer los ojitos. Vamos a pintar de negro, dejando un pequeño espacio en blanco. Algo así que parezca que los ojitos tienen como un brillo. Y luego vamos a hacer la boquita debajo de la nariz. Ahora vamos a hacer acá la formita de la cabeza como tal. Algo así. Estamos simplemente siguiendo los trazos del boceto. Así. Vamos a hacer ahora las orejitas. Entonces, así, con calmita, por acá, y lo mismo por este lado, acá, así. Vamos a hacer ahora la melena, que son simplemente así como mechoncitos, que van a cada lado, así, y se juntan aquí en la parte de abajo, algo así. Ya tenemos toda la cabeza. Vamos a hacer ahora el cuerpo. Voy a empezar con esta manito hasta acá. Vamos siguiendo con cuidado los trazos. Ahora vamos a hacer esta pata trasera, que fue también la primera que hicimos, hasta acá. Vamos bajando así y juntamos con todo el cuerpo, así.
esta línea no la vamos a hacer. Entonces acá simplemente juntamos aquí la espalda y ahora sí podemos juntar la pancita aquí en la parte de abajo, juntando la pata trasera con esta aquí adelante. Y ahora vamos a hacer la manito que está del otro lado, así, y luego la pata que está del otro lado, así. Solo nos queda pendiente aquí la colita. Entonces voy a hacer primero acá esta gota al revés que dijimos y luego voy a hacer las dos líneas que juntan la colita con el cuerpo. Y listo, ya que hemos terminado nuestro dibujo, podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un león de una forma muy fácil y rápida.